El presidente Rafael Correa arribó a San José, Costa Rica, para participar de la posesión de mando de Luis Guillermo Solís para el periodo 2014-2018. A su arribo, en breves declaraciones a la prensa, el mandatario saludó al pueblo costarricense, con el cual Ecuador comparte límites marítimos. Y nuestro abrazo fraternal, nuestra más profunda felicitación y nuestro espíritu de servicio en todo lo que podamos ayudar al nuevo gobierno de Costa Rica y a su presidente Luis Guillermo Solís Rivera. Gracias, Costa Rica, por recibirnos nuevamente, a seguir construyendo la patria grande y hasta la victoria siempre. Al ingreso al Estadio Nacional, donde se realizó el evento de investidura, el mandatario Correa fue ovacionado por los costarricenses. Posteriormente, el presidente Correa dictó una conferencia ante cientos de estudiantes de la Universidad de Costa Rica, en donde destacó los logros de la Revolución Ciudadana en este cambio de época. Hemos logrado, durante nuestros 7 años de gobierno, convertirnos en el líder de Latinoamérica en la reducción de la desigualdad, habiendo disminuido en 8 puntos la concentración del ingreso medida por el coeficiente de Gini. Los que estudian economía saben que el coeficiente de Gini es el principal indicador de desigualdad. Reducción 4 veces superior al promedio de América Latina, una de las pocas regiones en el mundo que está disminuyendo desigualdad. Al finalizar el acto académico, los universitarios aplaudieron de pie al líder del proceso de cambio que vive Ecuador. Presidente. Luego, los mandatarios Correa y Solís mantuvieron una reunión bilateral en la Casa Presidencial, en la que se abordaron temas comerciales, educativos, entre otros. De esta manera se estrechan más los lazos de hermandad y cooperación entre Ecuador y Costa Rica, consolidando así la patria grande. Un gran saludo al pueblo del Ecuador, les mando un abrazo fraterno, esperando verles muy pronto. Agradezco mucho la visita a Costa Rica del presidente Correa y me siento muy feliz de poder enviar este saludo para allá. Muchas gracias. Con imágenes de Ángel Zulca y Eduardo Sandillán, desde San José, Costa Rica, Jenny Vallejo, El Ciudadano.